Todos hemos utilizado diferentes medios de comunicación a lo largo de nuestras vidas, y algunos de los medios que nosotros utilizamos hasta el día de hoy son probablemente los mismos que han utilizado nuestros padres y hasta nuestros abuelitos. Nosotros hemos sido testigos de cómo estos medios han ido evolucionando y cómo ahora, en la palma de nuestra mano y en segundos, podemos tener información y noticias de cualquier parte del mundo. Tomemos en cuenta que con la inmediatez viene también la desinformación, y mientras en el pasado la mayoría de las noticias que veíamos venían de fuentes oficiales, serias y que verificaban su información, ahora con las redes sociales el informar está al alcance de cualquiera, y todos quieren dar la noticia primero. Aunque no es siempre el caso, en ocasiones muchos de los que leemos en las redes sociales pueden no ser totalmente verídico. Mientras el uso de los medios digitales va en aumento, otros que eran los más populares hace unos años ya no son la fuente de información predilecta de las masas. Veamos de qué manera prefieren informarse los hondureños hoy. Por lo general por el Facebook. Televisión más. Por televisión. ¿Y usted? Redes sociales. Por televisión, redes sociales y por la prensa, pero vía Facebook, redes sociales. Por la radio y por televisión. Sociales. ¿Y usted, hermanazo? ¿Por qué lado se da cuenta? Igualmente de redes sociales. Por la prensa, por el medio escrito. Redes sociales, la mayor parte. Por las redes sociales. Como vimos, las redes sociales y otros medios digitales se han vuelto muy populares. Estos son una gran herramienta, es nuestra responsabilidad darles un uso adecuado, verificando la confiabilidad de nuestras fuentes. Y ahora, ¿cuál es el medio de comunicación que ustedes prefieren? Nos vemos en la próxima.